Bueno, gente, nuevo viaje, seguimos por la 40, salimos de Nonogasta en La Rioja y tomamos la ruta 40 hacia la cuesta de Miranda, famosa por sus paisajes, por su ruta. Vamos a conocerla juntos. Este lugar se llama Valle de Miranda, declarado como zona turística. Acá tenemos unas importantes montañas, río Miranda. Qué lindo río, ¿eh? Me encanta en esta zona todos los cactus ahí en la montaña. Lo he visto por foto lo que es México, pero no sé por qué me hace imaginar que es así. Y ya miren, los colores empiezan a aparecer. Qué lindo, las figuras, contornos de las montañas, los cambios de colores. Hermoso paisaje para disfrutar. Le seguimos dando vuelta al río Miranda. Qué lindo estos cortes. Bien rojo que contrasta con el verde y los cactus. Miren qué lindo. Y miren estos paredones al frente. Qué bueno que está. Acá podrían hacer las caras esas de los presidentes, como hay en Estados Unidos, ¿no? Hasta tienen la forma porque tienen cara de piedra. Acá se ve que están haciendo unos paredones, o los han hecho preventivamente por los derrumbes. Qué linda que sos, ruta 40. Bueno, hasta ahora veníamos lindo bajando, pero ahora se ve allá que empieza a subir. Así que tenemos una flor de cuesta. Miren esos paredones ahí arriba. Qué belleza. Estoy muy sorprendido. Qué rojo que tiene acá la tierra. Bueno, y miren acá el balconcito este, miren lo que es ese paisaje ahí abajo. ¡Qué bárbaro! Y acá la ruta está como hecha sobre con un balcón. Está en la parte que estamos acá parados, está suspendida en el aire. Así que un trabajo impresionante han hecho acá. Disfruten este paisaje. Ven, ahí pueden ver que el balcón que va suspendido el asfalto en la orilla de la montaña. Impresionante el trabajo que han hecho acá. Bueno, y ahí sigue la ruta. Hicimos una paradita y miren lo que es esto. Miren lo que es esto, qué terrible este lugar. El cañón del Colorado argentino. Qué belleza. Esta es la cuesta de Miranda, el valle de Miranda. Miren el río allá abajo. Qué impresionante. Todos los colores que tenemos en Argentina. Una belleza este lugar. Qué bueno poder conocerlo y mostrárselos. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Seguimos ruta, gente. Que esto cada vez se pone más bueno. Vamos para el alto.
Acá en la cuesta de Miranda y ahora estamos en el parador y están los mástiles, que no hay banderas, pero acá están todas las calcos de los viajeros. Miren lo que es esto, parte de todo este valle de Miranda, que es un espectáculo. Así seguimos ruta. Bueno, gente, seguimos el viaje. Acabamos de pasar el punto más alto, que es a 2040 metros sobre el nivel del mar. Y ahora ya empezamos el descenso. Les cuento que todo este recorrido hasta Villa Unión, que son cerca de 100 kilómetros, no hay estaciones de servicio. Y bajando para Alta Lampaya tampoco. Así que tenemos un trayecto largo de más de 250 kilómetros para hacer el Talampaya y el Ichigualasco. Así que vamos a andar jugados con la nafta. Puede ser que lleguemos. Seguimos disfrutando un poquito más de la cuesta de Miranda, que ha dejado sorprendido por su belleza y la estructura de este camino. Otro punto alto 2020 sobre el nivel del mar, y acá ya entramos al departamento Felipe Varela. Acá cambia el departamento, hemos salido del valle de Miranda y estamos como ingresando a otro valle, que ya se ve el descenso de las montañas y empieza a cambiar el color también, y nos vamos acercando al Talampaya, así que es otro color de piedra, todo, así que ya vamos a ir viendo el cambio a medida que nos acerquemos. Miren estos paredones rojos lo que son, miren cómo la piedra está cortada, se ven como diferentes marcas de los años que se formaron. Uy, acá doblamos y da la sombra, está muy frío. Miren arriba la altura de esas montañas. Otro atractivo para ver en la 40. Miren los cactus en flor. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosos que son esos cactus! Y acá llegamos a una zona poblada, Los Tambillos. Acá hay un control, pero no hay nadie. Miren esas casas antiguas, canchita de fútbol. Ah, acá tiene para jugar los muchachos acá del Tambillo.
gente, hasta acá llegamos con este video. Estuvimos surcando la hermosa cuesta de Miranda por la ruta 40. Les quise mostrar un poco este paisaje con la intención de inspirarlos a salir, a viajar, a conocer el interior del país, que es tan hermoso, que sorprende a cada kilómetro. No olviden suscribirse si no lo han hecho, activen la campanita para ver los próximos videos, se viene Talampaya, y dejen su comentario si les gustó o cómo podemos mejorar. Muchas gracias y hasta el próximo video. Y acá nos desviamos de la ruta 40 para dirigirnos hacia el Talampaya. 20 kilómetros de este ripio, bastante duro. Bienvenidos a Pagancillo. Tomamos la ruta 15 y nos vamos derechito para Talampaya. Parque Nacional Talampaya, Patrimonio de la Humanidad. Bienvenidos.